ocurrió a partir de las clases presenciales. Hay 21 escuelas que están activando el protocolo por casos de coronavirus. El titular del SINADI, que es el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Públicas, Miguel Marecos, dijo que 21 instituciones educativas activaron el protocolo por coronavirus COVID-19 y que de esas, al menos 4 ya cerraron, total o parcialmente, entre ellas Juan José Soler, Ignacio Apane, Marcial Ramírez e USATU. USATU cerró una parte. Así también indicó que la tendencia es que aumenten los casos. La próxima semana presentarán un amparo para atajar las clases híbridas, de tal forma que sean activadas solamente las clases virtuales, como habían pedido desde un principio tanto docentes como directores. Hasta el momento, a partir del inicio de clases el martes pasado, no se detectaron casos de alumnos con coronavirus, pero sí profesores y directores. Repito, profesores y directores de 21 instituciones educativas dieron positivo al coronavirus, por lo que, según cree Miguel Marecos, en los próximos 5 días los chicos, si es que se contagiaron, de los profesores o directores, podrían empezar a presentar síntomas y a dar también positivos. Por eso que piden entonces el retorno netamente a clases virtuales. Veremos qué pasa, porque también queremos escuchar la versión del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a quien anoche en conferencia de prensa le preguntaron qué va a pasar. ¿Se podría suspender nuevamente esta modalidad de clases híbridas? ¿Las clases presenciales podrían volver a foja cero? ¿Se podrían cerrar nuevamente las escuelas? Mazzoleni dijo, yo particularmente considero que las escuelas no se tienen que cerrar. Los bares, sí, probablemente.